Bueno, estamos en el centro neurálgico de Villanueva Arzobispo, en la Plaza Mayor, donde hoy, sábado 24 de junio, con buena temperatura, aunque ya está subiendo el calor, se ha celebrado la Feria de Asociaciones de Colectivos Villanovenses, que creo que ha sido todo un éxito, porque ha estado la mañana fenomenal. Vemos el ambientazo que hay y bueno, estamos con José Juan, con Tote y con Víctor, que han sido dos de las almas importantes de esta iniciativa, de coordinación con todas las asociaciones. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar del ambiente que se ha vivido y de las asociaciones que han estado aquí? Bueno, yo he estado más en el stand de la radio, bueno, radio, de haciendo un podcast para servicios sociales y para el ayuntamiento. Entonces yo me he movido poco, pero todas las asociaciones venían y estaban bastante contentas, bastante contentas de cómo ha funcionado todo, cómo ha ido todo. Además, han pedido que se hagan más veces porque ha sido una forma de mostrarse al pueblo y a gente que ha venido de fuera, incluso, y le ha encantado la iniciativa y le ha encantado bastante. Había mucho ambiente, eso sí es verdad, que yo estaba aquí sentado en la carpa esta, pero había mucho movimiento, yo veía mucho movimiento. Mis compañeros, visto que ha estado más moviéndose por los demás sitios, bueno, no puedo comentar el ambiente que ha habido fuera de la carpa. Incluso nosotros que trabajamos con las asociaciones, es impresionante el tejido asociativo. Bueno, simplemente cuando decís que hay 42 asociaciones registradas en el pueblo, ya es un número bastante alto en comparación con muchos pueblos de la provincia. Es una muestra más de que Villanueva hay un colectivo muy grande de colaborativo, un colectivo asociativo, de que la gente se mueve entre unos y otros, que siempre estamos todos apoyando, vamos todos a una, que decimos de hacer una feria y viene todo el mundo, incluso colectivos que no han podido estar hoy presencialmente, nos han dejado cosas, nos han dejado pancartas, nos han dejado cosas para el stand y nos hemos encargado nosotros mismos de eso. O sea, una muestra de que el pueblo debe estar orgulloso de su ciudadanía. Que desde el ayuntamiento y con ayuda, como digo, de todos ellos y de la iglesia, Bartolomé, etcétera, hemos desarrollado por San Juan de la Cruz. Algunos de ellos fueron más partícipes quizás el año pasado, pero este año han seguido arropando y colaborando en todo, y otros pues son más protagonistas este año por los motivos que o las actividades que se incluyen en esta segunda jornada sanjuanista. Entonces, bueno, ahora ya iré pasando, como os digo, el micro y cada uno, pues, hacemos una charla informal aquí entre amigos y demás. Así que, por supuesto, de primera, mi gratitud. Este es el último año de esta legislatura y han sido prácticamente los 4 años de trabajo, 2021 y 2022, con más énfasis, con las primeras y la segunda jornada, y yo la verdad es que de verdad os traslado que toda la ayuda que he recibido de su parte, pues... Ya el año pasado hice un agradecimiento y este año lo vuelvo a hacer porque se lo merece. Aunque es de noche, el corriente que nace de esta fuente, bien sé que es tan capaz y tan potente. Aunque es de noche, a que esta viva fuente que yo deseo es este pan de vida, yo lo veo. Thank you.
Pues como ves, sí, porque no llevo reloj, llevo un rato sin mirar el móvil, es verdad que he hecho alguna fotografía, porque el paisaje es alucinante. Y qué te digo, que las condiciones climáticas nos han acompañado totalmente, porque hace un día muy fresquito, el grupo ha ido genial en todo momento, no hemos tenido ningún percance, hemos llevado toda la logística correcta, hemos ido acompañados con los coches del ayuntamiento y la verdad es que se ha dado fenomenal. La temperatura ayuda mucho, creo yo, y no sé, la verdad es que bueno, hemos ido al ritmo de lo que exigía el grupo, creo yo. No, yo no lo creo. Ahora la pregunta al grupo, yo creo que no va a decir ninguno, yo ya no vengo más porque yo estoy reventado y tal. Creo que no, ¿eh? Creo que se ha dado bastante bien. Yo creo que la sensación que tiene el día acompañado, como ha dicho, bueno, idem, ya está, lo que ha dicho ella y completo. El excelentísimo ayuntamiento con las concejalías de deportes, servicios sociales, cultura, turismo, es decir, todas las concejalías hemos puesto en marcha un año más nuestra escuela de verano. Aquí podéis apreciar, ya lo habéis visto antes, más de 200 niños con 10 monitores que se van a hacer cargo de esta escuela municipal de verano que empieza hoy día 27 y terminará el día 2 de septiembre. Es una satisfacción. El año pasado estuvimos en torno a los 100 niños y este año lo hemos doblado, ¿no? Son 200 niños, lo que pasa que unos vendrán en un trimestre, otros vendrán en otro, pero las inscripciones son eso, ¿no? Aproximadamente 200 niños entre edades de que van desde 3 años hasta los 14. Bueno, pues hoy, como has dicho, es el pistoletazo de salida de la escuela de verano, que la verdad tenemos que decir que ha sido un éxito. Es la escuela de verano por excelencia. Esto nos muestra que el trabajo que hemos hecho estos años atrás, pues ha sido un buen trabajo, los padres están muy contentos y este año hemos llegado a 200 matrículas de niños matriculados en la escuela de verano.